Viviana, ¿qué crees? Se llevan detenida a Clara por sospechosa del norteño ese. No puede ser. Sí. Es una injusticia terrible, Marcelo. ¿Quién sabe, Viviana? Porque caracemos crímenes, no sabemos. Pero es que te digo que es una injusticia terrible. Yo necesito hablar con Julio inmediatamente. ¿Dónde está? ¿Dónde? Está ahí con el inspector en la sala. Ahorita vengo. Sí, sí, licenciado. Necesito que se haga cargo de un caso que es de vital importancia para mi familia. Gracias, licenciado. Voy para allá. El licenciado Salinas me espera en su bufete. Julio. Julio. Necesito hablar con usted. Ahora no puedo, Viviana. Han sucedido cosas que... Es relacionado con la detención de la señorita Clara. Será mejor que hable usted delante de mí. Está bien. La señorita Clara es inocente. Ella no estaba con don Gerardo la noche del crimen. ¿Y usted cómo lo sabe? Lo sé muy bien, inspector. Porque esa mujer que estaba en el automóvil y lo bofeteó, era yo. Tú, Viviana. No puede ser. Sí, Julio. Era yo. Es una historia larga de contar, pero lo importante es que la señorita Clara no estaba ahí. Era yo, inspector. Me da la impresión, señorita Viviana, que hace usted eso para salvar a la señorita Clara. Pero qué tontería. ¿Para qué iba a decir algo que no es verdad? Pero, Viviana, yo nunca pensé que tú... No, Julio. No piense usted mal. Esperé a conocer la verdad. ¿Está usted dispuesta a declarar? Sí, inspector. Muy bien. Será mejor que tanto usted como la señorita Montesinos me acompañen. Pero que quede claro que no es un espíritu de sacrificio el que la anima a usted. Yo estaba con don Gerardo esa noche. La señora Consuelo y doña Beatriz son testigos de que yo salí con él. ¿Acaso es usted una modelo que se hace llamar Carla? Así es, inspector. ¿Yo? Yo soy Carla. Viviana. Pensar que yo... Julio, Julio. Le repito que no piense nada hasta que no sepa toda la verdad. No me prejuzgue, por favor. Te juro por lo más sagrado que yo no maté a don Gerardo. No se trata de eso ya, Viviana. Se trata de que fuiste una... No, Julio, no. Fui una modelo. Pero solamente una modelo. Señor Montesinos, será mejor que vaya a entrevistarse con su abogado. Todo esto se está complicando demasiado.